Dígale que estaba viniendo, que está tocando transistor y van a pagar 100 pesos. Todos nos están viendo. Híjole, mano, vaya que es una leyenda, señores. No, pues aquí agradecidos con todos ustedes por ver al evento. Espero se la pasen bien y otra vez, después de varios años, seguimos apoyando aquí los eventos. Perfecto, señor. Señor, ¿qué es lo que ha hecho su equipo en lo que va este año? Mira, ahorita tenemos 2 años. Estoy parado, no he podido correr por cuestiones de salud. Este fin de semana pasado salimos a sacar el carro otra vez con mi hijo, no lo corrí yo, ya lo empezó a correr él y con otro equipo, el chilero. Pero aquí andamos haciendo de la lucha todavía y siguiendo apoyando el off-road y todo lo que sea deporte sano, ¿no? Para todos los niños y jóvenes. Aquí vamos a seguir echándole ganas. Perfecto, señor Francisco. ¿Qué es lo que viene para el equipo próximamente o el próximo año? ¿El equipo se está preparando? ¿El equipo viene fuerte? ¿Qué es lo que viene para este próximo año?
Mira, ahorita no tenemos así una cosa en concreto porque he estado con problemas de salud nada más, pero vamos a tratar de correr la baja 500 de score y locales con unas 2 o 3 vamos a hacer conjunto con otro equipo, porque pues la economía, verdad, ha afectado bastante y vamos a tratar de pues de sobrevivir y tener el carro ahí listo para que la afición de Ensenadense y las personas que les gusta pues ahí lo tienen y lo sigan mirando en acción. Perfecto, un aplauso para el señor Francisco Cervantes, una leyenda de lo que es las carreras. Muchas gracias por estar aquí, señor, que se mejore. Bendiciones, señor, cuídese mucho.